¡No! Joder. Coño, coño. Ay, Dios mío. Dios mío. Que casi me pilla la jodida luz esa. ¡Oh, coño! ¡No! ¡Mira! ¡Dios, no! ¡Por favor! ¡Sed benevolentes conmigo! Ya tengo miedo ya hasta de moverme. ¡No! 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 ¡Coño, rómpete! ¡Let! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Bien! Madre mía, puedo romper esta cosa. Clay Cooper. Debería haberme imaginado que estabas detrás de todo esto. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatarte. ¡Ay, mi madre, que nos van! Idiota sensible. La compasión siempre ha sido la perdición del clan Cooper. Sabía que era una trampa. Parece que tendré que hacer un poco de pirateo para cerrar ese gas antes de que el cerebro de Sly se convierta en queso. Bien, ahora manejaré... Bentley lo consigue. Tiempo que no tenía que hacer esto. Vale, usaré el joystick analógico izquierdo para conducir y el joystick analógico derecho para liberar mi código vial. Hay que destruir esos paquetes verdes de datos para llegar al código amarillo de seguridad. Vale. ¿Por qué había el código verde? Aquí. ¿Está, no? Parece que ha activado uno de los programas de seguridad de Clockwork. Vale. Permanece atento, Bentley. Nivel 3. ¡Tope de power! ¡No, cónchale! Es que estaba ahí escondido. No se vale esconderse. No, pues, se rompe. ¡No! Esto es más complicado de lo que parece. ¡Fin! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué pesado que eres, chico! ¡Nivel 4! ¡Ay, pero que no vengáis a por mí! Vale, vale. Ahora mi intención es... ¿Ataco desde lejos? Bien, bien, bien. Esto me gusta, me gusta. ¡Hay futuro, hay futuro, hay futuro! ¡Coño, coño! ¡No, no se ve más negro! ¡No! ¡Bien! Intento acabar con las mierdas verdes estas para que no me molesten. Bien, creo que hay futuro. Sí. ¡Tómalo! ¡Soy el mejor! ¡No hay código que se me resista! ¡Amo! ¡El puto amo! Sly, me equivoqué contigo. Sácame de este campo de fuerza rompiendo su base y te recompensaré de algún modo. Bueno, espero que digas la verdad. ¿Qué? Pues ahora estamos los dos juntos. No, parece que dice la verdad. No lo entiendo, Cooper.
He estado años persiguiéndote. Te he intentado encerrar. Pero cuando tienes la oportunidad de dejarme a mí encerrada, me liberas. ¿Por qué? Carmelita, tal vez estemos a ambos lados de la ley, pero no eres mi enemiga. Mi enemigo es el búho robótico asesino que construyó este rayo de la muerte y casi nos mata con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clockwork y sus malvados planes. ¡Por fin juntos! ¡Ole! ¡Qué puntería! ¿Qué? Necesito el bastón. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones. No te preocupes, bichejo. Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clockwork me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Espera. Esta tregua es solo temporal. Cuando derrotemos a Clockwork, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno, quizá te dé una ventaja de 10 segundos. Vale, bien. Eso me gusta. ¡Ah, coño! Que yo manejo a la tía. Claro, no estaba... Claro, yo pensaba que era Sly. Y claro, me quedé en plan, ¿y la cámara? ¿Por qué no le sigo? Bicho. ¡No! Pero le di tarde. Jolín con los bichos esos. Encima algunos se asoman y después se esconden. Se mueren de dos, creo, de tres. Yo reviento a disparar, ¿eh? Venga, Sly, llega, tío. No me gusta esta situación. Los bichos son fuertes. ¿Qué? Ah, vale. ¡Cógelo! Buen trabajo, mapache. Esto se hunde. Creo que esta es la batalla final, ¿eh? No es por nada. Ahí está la mochila propulsora de Carmelita, justo donde ella dijo. El campo magnético que alimenta el rayo de la muerte fue destruido cuando estabas haciéndote con tu bastón. Más vale que te des prisa. Todo esto está a punto de derrumbarse. Estoy en ello. Vale. A lo mejor esta no es la batalla final. Esto se mueve solo, ¿eh? Ahora, no, sigue moviéndose solo. Yo no estoy haciendo nada. Está cayendo ahora. Prisa. Sube, Sly, sube. No, pero... Joder. ¿Y por qué eso no se activa antes? Antes de que yo llegue para saber que hay campo eléctrico. Machaca esos engranajes con el bastón. No dejes de moverte. Ah, vale, había que ir ahí. Vale. Joder, no, es que eso me hace perder tiempo. ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Buah! ¡Madre mía, que me hundo! ¡Que me hundo, señores! ¡Ay! ¡Ay, conchales! ¿Pero por qué lo ponen tan junto? Vale, esto creo que sí es la misión final. Volar con la mochila propulsora es fácil. ¿No? Usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y cambiar de dirección y pulsa el botón cuadrado para disparar cohetes. ¿Pero por qué tío lo ves? ¡Sly! ¡Detrás de ti! ¡Sly Cooper! Has escapado de mi cámara de gas y destruido mi rayo de la muerte. ¡Asombroso! Los Cooper siempre encontráis la forma de derrotar. ¿Siempre? Así que tú eras el que aparecía en segundo plano en esas viejas fotos de Latronius Mapachibus. ¿Qué edad tienes? La perfección no tiene edad. ¿Qué? ¿Eres inmortal? La venganza es el ingrediente principal del manantial de juventud. Me he mantenido con vida durante cientos de años con una dieta constante de odio y celos, esperando el día en que pudiese por fin eclipsar la fama de vuestra familia del todo. Sly, mis misiles no le hacen daño, pero parece que hacen agujeros en su blindaje. Dispara a los huecos que voy creando. Stop, stop, porque otra vez esto se acaba de poner en... Ah, vale. Cada uno tiene su... sus controles. ¡Ay, la leche! ¡Ay! También a mi familia. Deberías saber que mi padre tuvo un hijo. Si odiabas tanto a los Cooper, ¿por qué me dejaste con vida cuando robaste el Latronius Mapachibus? Porque quería demostrar al mundo que sin vuestro preciado libro, el clan de los Cooper no erais nada. Pues mira, ahí es donde te equivocas. El Latronius Mapachibus no hace al ladrón. Hace falta un gran ladrón para crear el Latronius Mapachibus. Ya basta, Sly Cooper. Se acabó. Acabaré contigo igual que acabé con tu padre. Así desaparecerá el linaje de los Cooper y el único maestro del robo será Clockwork. ¡Y una leche! ¡Coño! Ah, vale. Pero, ¿cómo esquivo yo eso? Superior.
venga. Soy yo. Azul 7. Flores. Nunca. Equipo de lava. Tiende. ¡Madre mía, cuántos rayos! Y es juntos. Viviré. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? Dirigir energía. Iniciada secuencia de Agüper. ¡Te mueres! ¡Nunca te librarás de mí! Clockwork. Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los cinco malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo. Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uno. What the fuck? Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla.